Menuda semanita. Vamos a ver un par de capítulos. Pero si es Usu. Vaya careto, pareces una boñiga. Se les da una patada y vale. ¡Mira a tu primo! ¡Es un ciervo! ¡Yo soy un rana! Puto panda, tío, de verdad. ¿Qué pasa, tío? Dime. Oye, muy graciosa la broma, ¿no? ¿Qué broma? ¿De qué estás hablando? ¿Me has dejado tú una botella con un mensaje mientras dormía? ¿Una botella con un mensaje? No, ese no soy yo, pero... Oye, tengo una duda. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas por teléfono si estamos al lado? Pues también es verdad. Yo qué sé, tío. Estaba durmiendo y de repente la tenía encima. Pero esto no es del set, o sea, te lo han dejado aquí. ¿Eh? ¿Y has leído lo de...? No, no, no he llegado a abrirla. Como un mensaje, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Es como un acertijo. Algo así. La selva, el ritual... Parece que te lleva a un sitio. Y unos dibujitos, ¿no? Tío, yo te diría que con toda mi experiencia, más de 300 años en piratas y en tesoros, esto es un pergamino verídico. Esto vale más que tus lotos. ¿Hay panoja ahí? Yo creo que esto sí, tío. Yo creo que es real. Lo único que no piloto tanto y los símbolos estos no los entiendo, no sé qué son. ¿Pero esto será decoración? No, no, estos son símbolos antiguos. Es un lenguaje antiguo. No, son dibujitos. Pues, no sé, yo conozco una historiadora. Si realmente eso es lenguaje antiguo, quizás podría transcribirlo. ¿Conoces a una historiadora? Sí, es una de las mejores de España. Pero bueno, una historia muy larga. Tío, pues si es de las mejores, seguro que sabe qué significa esto. Oye, esto pinta tesoro. Yo creo que se viene aventura. Vamos a verla, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de mí esta vez? Esta vez es diferente, de verdad. Además, creo que te va a fascinar. Dudo mucho que nada de lo que me puedas traer tú me vaya a fascinar demasiado, pero bueno. Perdona, pero ¿eres o no eres la mejor historiadora del país y experta en lenguajes antiguos tal y como Isma me ha estado contando? A ver, es verdad, nadie me hace sombra en mi terreno, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pues eso, que te necesitamos. No sabemos qué hacer con el pergamino de la botella. ¿Pero esto es real? ¿De dónde lo habéis sacado? Si esto debe tener prácticamente más años que el Barbas este. Que solo tengo 40. Dadme un momento. Este mensaje habla de un lugar remoto, de grandes criaturas y de algo escondido que hay que proteger. Un secreto oculto esperando a ser desvelado. ¿Un tesoro? Pero hay una parte que no logro entender. Es algo ritual, se escapa de mis conocimientos. Pero sé quién podría ayudaros con la parte final. Tenéis que ir a ver a la familia Vudú. Son unos chamanes que hacen movidas rituales y esotéricas. Vale, entonces, ¿cómo contactamos con ellos? Debemos llamarles. Si repetimos su nombre varias veces, serán ellos quienes acudan a nosotros. Familia Vudú. 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 Te he dicho mil veces que el brebaje para levantar a los muertos se hace con pata de araña. ¡Qué pesadilla! Que está mucho más rico si utilizamos alas de murciélago de verdad. Por favor, espabila, que te va a comer la vida. ¿De verdad casi no se puede? ¡Qué manía con cambiar todas las cosas! ¡La brujería no es un juego, eh! ¡Esto no es un puto juego! ¿Vosotros sois la familia Vudú? Así es. ¿Qué vienes? ¿A la fiesta? Es que, ¿qué fiesta? ¡La que te va a dar esta! ¡Pringao! ¡Te falta calle! ¡Ah! Muchas gracias por la resúpeme, punto Rajoy. ¿Estáis en streaming? No, no, ¿qué va? Tú no te preocupes. ¿Qué necesitas? Tengo esto y me han dicho que podéis ayudarme con la última parte. Goz, chat, ¿esto cuesta dinero? Lo que aquí viene es un ritual oscuro y peligroso. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?
Bueno, sí, ¿no? Ya que he llegado hasta aquí y supuestamente sabéis hacer el ritual, porque lo sabéis hacer, ¿no? Sí. ¿Ámbar triturado? Una escama de sireno. Huesos de mono. Y ahora, sangre del aventurero, libremente otorgada. ¿Qué dices? Nah, es coña. Ahora removemos todo muy bien. Ahora tendrás que beberte esto. ¿Esta guarrada? No, tontito. Este elixir. Es que luego tenemos un streaming de cocina. ¿Tú crees que se ha muerto? Espero que no, que nos chapan el canal. ¡Eh! ¡Muchas gracias por la sub! Si el tesoro que buscas quieres encontrar, adéntrate en las cuevas. No todos los tesoros son de oro ni de plata. Ten cuidado con lo que anhelas. Las cuevas son tu prioridad. ¡Lo tengo! Ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a las cavernas perdidas. Chicos, estamos cerca. Lo presiento. Obviamente, si se estaban abriendo las puertas. ¿Quieres que te diga? Según las indicaciones del mapa, hay que atravesar toda esta jungla hasta dar con la entrada de las cuevas perdidas. Yo solo espero que no haya bichos. La verdad que no soy mucho de sustos. Chicos, no quiero quedar de paranoica, pero creo que nos está siguiendo algo. No, no sos paranoica. Yo creo que también nos sigue algo. Venga, va, que ya estamos cerca. ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Entrad! Chicos, aquí deberíamos encontrar algo. Según los símbolos antiguos del mapa, creo que hacen referencia a las piedras del poder. ¿Y qué buscamos? 5 colores. 5 fuentes de maná. ¿Las piedras? Tocadlas. Sí. Blanco. Azul. Negro. Rojo. Verde. Ha funcionado. Está pasando algo, chicos. ¿Qué es esto? Una llave. Una llave. ¡Vámonos! ¡Un tesoro, chicos! ¡Vámonos! ¡Un tesoro! ¡Corred! ¡Pero que abrirá esa llave! Si hay una llave, hay un tesoro. ¡Ya, pero qué abrirá! ¡Pues un tesoro! ¡Un tesoro es un tesoro! Dios mío. ¿Lo habrá visto alguien antes? Es decir, esto lleva siglos aquí, ¿no? Estamos en el tramo final y creo que vamos a tener que resolver alguna especie de puzzle para acceder a lo que sea que este mapa nos depare. ¿Y esto? ¿No son como piedras que se giran? Sí, parece que esto es un puzzle. Creo que lo que esto significa es... Efectivamente. Esto es así y después hay... que ir con muchísimo cuidado porque ahora mismo cualquier paso en falso podría suponer nuestra muerte. Por último... Yo creo que ya está. Creo que he escuchado algo. Pero esto es un mensaje. Ha sonado por aquí. ¿Igual se ha estropeado el mecanismo? Igual hay que buscar otro puzzle o acertijo. Algo que lo abra. Solo el penitente pasará. Solo el penitente pasará, solo el penitente pasará. ¡Qué susto! Eso digo yo. Chicos, solo el penitente pasará. Esto lo he visto yo en una película. Nos tenemos que poner de rodillas. ¿Aquí ahora? Sí. ¿Hay que arrodillarse? Sí.
Tú primero. ¿Qué es este lugar? ¡Qué guapo! Chicos, un cofre. ¡Rápido, la llave! ¡No, no, no! Es lo que creo que es, ¿verdad? ¡Dios! Un decribil. Vámonos a la oficina. Pues, ¡vámonos! Ha sido demasiado fácil, ¿no? Tiene que haber algo más. No puede ser tan fácil. Top 10 canciones de piratas. En el número 10, ron, 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 una botella de ron. Mi top 10 canciones de piratas. En el número 10, ron, 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 una botella de ron. Mi top 10 canciones de piratas. Chicos, creo que tengo algo. Una botella de ron. Oye, Anian, me he encontrado este mazo. ¿Tú sabes de dónde ha salido? Ni idea. ¿Que es un mazo nuevo? No lo sé, pero lo que está claro es que no es para nosotros. Lo abrimos, ¿no? Eso de ahí parece un barco. ¿Y eso parece un pirata? Empieza a pensar que esto es un mazo de piratas. ¡Decribil a la vista! Muy buenas, infrecuentes, y bienvenidos a un vídeo muy especial para nosotros. Así es, Anya, y por eso estoy muy emocionado de estar aquí grabando contigo, porque nos hace mucha ilusión contaros que hoy es nuestro primer deck reveal de un mazo completo de Commander. Por supuesto, esto no sería posible sin el apoyo de Wizards of the Coast, quien, como ya sabéis, patrocina este contenido y a quienes estamos muy agradecidos por darnos esta oportunidad. Si queréis haceros con este deck u otros de la colección, podéis acceder mediante el link de la descripción, si no, podéis encontrar vuestra tienda más cercana con el localizador que también podéis encontrar ahí. Como no podía ser de otra forma, todo el equipo de Infrecuentes va a querer tener este mazo en su colección, como recuerdo. Y qué mejor forma de proteger tan preciado tesoro que las fundas, deck boxes y archivadores de Ultimate Guard, patrocinador del canal y nuestra elección a la hora de proteger nuestras cartas. Hechas las presentaciones, va siendo hora de que saquemos el catalejo, porque el mazo que os vamos a revelar en el día de hoy es Tierra a la Vista, un mazo tipal de piratas. Vamos, que panda está, que se sube por las paredes. Hoy estamos revelando el mazo Tierra a la Vista, un mazo tipal de piratas en la combinación de colores Grixis, es decir, azul, negro y rojo. Esta combinación de colores suele ser la más tradicional a la hora de crear mazos de piratas, aunque se pueden ver también opciones que utilicen solo dos colores, puesto que hay varios comandantes para ello. Las criaturas de tipo pirata se remontan al año 1996, donde aparecieron por primera vez en la edición Espejismo a través de la carta Piratas de Kukemsa. Una carta que representa la idea de lo que supone este tipo de criatura en Magic, puesto que podías elegir no hacer daño a cambio de robar un artefacto a ese jugador. ¿Sabías que en 2008 se creó un Duel Deck llamado Piratas vs Ninjas? Este producto se anunció como una broma por el April Fools, la versión norteamericana del Día de los Inocentes. Y la verdad es que buena broma, porque a más de uno le hubiera gustado hacerse con estos mazos, ya que la lista que revelaron para el mazo de piratas incluía cartas como Necropotencia, Soborno, Tumba Inundada, Puerto Risadano o incluso Tropical Island. El mazo Tierra a la Vista trae consigo tres opciones de comandante tricolor que podremos utilizar para liderar este preconstruido, siendo dos de ellas completamente nuevas y la tercera una reimpresión. Como comandante principal y cuya foto aparece en la caja del mazo, tenemos a la almirante Azófar, la inundible. Esta nueva versión del almirante nos abre un nuevo mundo a explorar en los mazos de piratas, las sinergias de cementerio. La carta como tal es una criatura legendaria 3-3 de tipo pirata humano, con un coste de 5 manás que cuando entra al campo de batalla muele 4 cartas. Además de eso, al comienzo del combate, en tu turno, puedes regresar una carta de criatura pirata de tu cementerio al campo de batalla, con un contador de consumación sobre la misma. La criatura será una 4-4 y ganará la habilidad de prisa hasta final del turno. Como detalle adicional, el contador de consumación es la forma que han añadido en esta edición para señalar cartas que si fueran a morir, en lugar de eso se exilian, que es lo que pasará con nuestros piratas reanimados por la almirante Azófar. Como segunda opción de comandante, encontramos a Don Andrés, el renegado. Un pirata vampiro legendario 4-3 que otorga +2/+2 a cada criatura que controlas, pero de la cual no eres propietario. También les da amenaza y toque mortal, y les añade el tipo de criatura, pirata.
Por si esto fuera poco, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura del cual no seas propietario, creas una ficha de tesoro girada. Vamos, que el tal Don Andrés es un amante de lo ajeno. Es una mecánica divertida porque lo podremos combinar con cartas como Ragavan o como Temeraria de la Flota Arrasadora para sacar ventaja de todo lo que robemos a nuestros rivales. Por último, el mazo cuenta con la versión original del almirante Beckett Azófar, que por cierto es la criatura legendaria más utilizada en los mazos de piratas según las bases de datos online. Esta pirata legendaria otorga +1/+1 a tus otros piratas y al comienzo del paso final de tu turno, si has hecho daño de combate con 3 o más piratas a un jugador, podrás robarle un permanente que no sea tierra. Por supuesto, el mazo también cuenta con otras criaturas legendarias, aunque al no ser de los 3 colores, si quisiéramos utilizarlas como nuestros comandantes, tendríamos que hacer algunos cambios en la lista del mazo. Estas cartas son Caricef, pirata de aeronaves, Capitana Lanner y Tempestad, Fantasma de Ramírez de Pietro, Malcolm, navegante Avizor, Calzón, saqueador de Azófar, Ramírez de Pietro, saqueador y por último, Zara, reclutadora de renegados. Volviendo a las novedades que nos presenta el mazo, además de los 2 nuevos comandantes que ya hemos mencionado, tenemos 8 nuevas cartas que revelar en este vídeo. Y tratándose de un mazo de piratas, qué mejor que empezar revelando un barco. Se trata de la Indómita, un artefacto vehículo legendario de coste 4 y que se tripula por 3 para convertirse en una criatura artefacto 6-6 con arrollar. La habilidad realmente interesante es que siempre que una criatura que controlas haga daño de combate a un jugador, robas una carta. Y por si fuera poco, puedes lanzar la Indómita desde tu cementerio mientras controles 3 o más piratas y o vehículos girados. Esta carta sin duda se va a convertir en un staple en los mazos de piratas, pero seguro que no se queda solo ahí gracias a su pasiva de robo de cartas. La segunda carta nueva que os presentamos es Negociadora de la Flota Tempestuosa, una sirena pirata 2-2 por 3 manás. Esta criatura tiene la habilidad de volar, pero también tiene parlamentar. Siempre que la negociadora de la flota tempestuosa ataque, cada jugador muestra la primera carta de su biblioteca. Por cada carta que no sea tierra mostrada de esta manera, creas una ficha de mapa. Luego, cada jugador robará una carta. Para quienes no hayan visto todavía nada sobre Ixalan y no tengan en mente la ficha de mapa, es un nuevo tipo de ficha de artefacto, con la habilidad de pagar un maná, girarla y sacrificarla para hacer que la criatura objetivo que controlas explore, activable solo como conjuro. Y por si alguien, por lo que sea, no conoce la habilidad de explorar, consiste en revelar la primera carta del mazo. Si esa carta es tierra, se pone en tu mano, y si no es tierra, la criatura gana un contador +1/+1 y podemos elegir si poner la carta de nuevo en la parte superior o si la queremos mandar al cementerio. Seguimos revelando cartas y ahora le toca el turno a Francisco, merodeador de mal agüero. Se trata de una criatura legendaria pirata AB-01 por solamente 2 manás que tiene la habilidad de camarada. Francisco no puede bloquear y siempre que uno o más piratas que controlas hagan daño a un jugador, Francisco explora. Es una carta muy interesante, ya que nos da opciones como comandante gracias a su habilidad de camarada, pero sin duda lo más potente de esta carta es que la habilidad de explorar se hace con cualquier daño, no necesariamente que sea daño de combate, por lo que puede dar cabida a algunas interacciones fuertes. Continuamos ahora revelando el cofre de la Capitana Siniestra, un artefacto legendario de coste 4. El cofre tiene 2 habilidades. La primera es girarse para escrutar 1, mientras que la segunda también requiere de girarse, pero esta vez para hacer que hasta el final del turno las cartas de criatura de tu cementerio tengan la habilidad de escapatoria. Esta es una carta realmente curiosa. La habilidad de escrutar nos deja mirar la carta de la parte superior del mazo y decidir si la dejamos ahí o la mandamos al cementerio, por lo que puede potenciar sinergias de cementerio y mejorar nuestros robos. Por otro lado, la segunda habilidad nos da la oportunidad de que nuestras criaturas puedan jugarse desde el cementerio por un coste relativamente bajo y de forma recurrente. Esto puede ser muy interesante no solo en este mazo, sino también en estrategias de cementerio en general, como por ejemplo Reanimator. Ya que hablamos de criaturas que regresan, es momento de revelar la tripulación dura de roer. Un pirata esqueleto 3-3 por 4 manás que otorga +1/+1 a cada otra criatura que controles que sea esqueleto o pirata. Además, siempre que una o más cartas de criatura dejen tu cementerio, crearás una ficha de pirata esqueleto 2-2. Por último, puedes pagar 6 manás para devolver esta carta del cementerio al campo de batalla girada. Esta carta es un claro ejemplo de las sinergias de cementerio que comentábamos que nos podía ofrecer la nueva almirante Azófar. Si nuestro plan es ir sacando criaturas del cementerio, qué mejor que una carta que nos da criaturas extra cada vez que lo hacemos, y además nos da también un +1/+1 extra en los piratas. Ahora toca una carta que va a hacer doblemente feliz a nuestro querido Panda Rojo, porque además de ser un pirata también es un trasgo.
Se trata de bombardeos de andanadas, una criatura 2-2 por 3 manas con las habilidades de amenaza y prisa. Tiene también la habilidad de alardear, permitiendo que sacrifiques otra criatura o artefacto para hacer una cantidad de daño a 2 más el valor de maná del permanente sacrificado a cualquier objetivo. Así es, esta carta puede sacrificar fichas de tesoro para hacer 2 puntos de daño o puede sacrificar alguna carta de mayor coste para quitar de en medio alguna criatura o algún planeswalker que sea más grande, con la opción también de hacer los daños a la cara para rematar a algún jugador. La pega es que para activar alardear, esta criatura tiene que haber atacado durante el turno, además de que solo se puede activar una vez por turno. Seguimos revelando nuevas cartas y ahora vamos con Bucanero Lapidario, un artífice pirata orco 1-3 por 4 manas. Siempre que el Bucanero Lapidario u otro pirata entre al campo de batalla bajo tu control, crearás una ficha de tesoro girada. Los tesoros que controlas son equipos además de sus otros tipos. Como equipos tendrán la habilidad de equipar piratas por un maná o de equipar cualquier criatura por 3. La criatura a la que equipen obtendrá +2/+0. Una carta sin duda muy interesante, ya solamente por su habilidad de crear tesoros cuando entra él mismo u otro pirata bajo tu control. Sería más que justificado ponerla en el mazo, pero que podamos encima convertir nuestras fichas de tesoro en herramientas para atacar, es que sin duda un muy agradable extra en esta criatura. Las fichas de tesoro han ganado un nivel extra de diversión con esta carta. Y ahora sí, ha llegado el momento de desvelar la última de las nuevas cartas que incluye la baraja. ¿Estás nervioso? Un poquito solo. Se trata de Ancla de Mano, un equipo de coste 3 que da +2/+2 a la criatura equipada, además de la habilidad de amenaza. Siempre que la criatura equipada haga daño de combate a un jugador, robas 2 cartas, y luego descartas 2 cartas a menos que descartes una carta de pirata. El ancla de mano tiene equipar 2, pero te cuesta 2 menos equipar esta habilidad si tienes una o menos cartas en la mano. Otra vez estamos ante una carta que vuelve a explorar las sinergias de cementerio del mazo, puesto que robar 2 cartas es una habilidad genial, pero el forzarnos a descartar 2 o descartar un pirata ayuda a que descartemos piratas que podamos devolver al juego posteriormente con nuestra comandante. Ahora que ya conocemos todas las cartas nuevas presentes en este mazo, nos toca hablar de aquellas cartas reimpresas que aparecen en el mismo, aunque algunas llaman bastante más la atención que otras. La carta que vamos a destacar por encima de todas las demás es sin duda Contactos en el Mercado Negro, este encantamiento que aparecía en Leyendas de Commander Batalla por la Puerta de Baldur y que hasta la fecha no había tenido reimpresión, es sin duda un staple del color negro en el formato, tanto para mazos casuales como más competitivos, y seguro que hay muchísimos jugadores que se han alegrado de ver que esta reimpresión está en un mazo preconstruido. El mazo cuenta con otras reimpresiones destacadas como Arrasador de Puertos, Dictado Prismari, Navegante de la Corriente Temporal o Estandarte del Vencedor. Y además de eso, también encontramos otras cartas relativamente difíciles de adquirir como Complot Letal, Saqueador Despiadado y Dinero Sangriento. Tras haber repasado todas las cartas nuevas y también cuáles son las cartas más llamativas de las que se reeditan en esta baraja, solo nos quedaría echar un vistazo al resto del mazo, y lo vamos a hacer por secciones, o mejor dicho, por tipo de carta. Comenzamos por las criaturas, donde encontramos Sirena Domatormentas, Marinero Espectral, Saboteadora Osada, Marinera Fantasma, Temeraria de la Flota Arrasadora y Capitán de la Flota Abisal. También tenemos Merodeadora Cometa Bélica, Amotinado Anfino, Almirante de la Flota Azur, Tripulación Cautivadora, Secuestradora, Ladrones de Comerciantes, Reclutadora Coercitiva, Devastador de la Flota Arrasadora y Merodeadores de Angrath. Por último, tenemos Corsair Captain, que verá su primera impresión en español al haber salido solo en Jumpstart hasta ahora. En los hechizos encontraremos 5 conjuros, que son Saqueo Infiel, Alimentar al Enjambre, Ganga, Melodía Distante y Acto Blasfemo. Por otro lado, tendremos solamente 3 instantáneos, Amuleto Rakdos, Distorsión Caótica y Evacuación. También vamos a tener 2 encantamientos, Traición del Rey Narfi y Animosidad Compartida. Contamos con 10 artefactos reeditados, que son los ya clásicos Anillo Solar, Sello Arcano y Esfera del Comandante, además de los sellos Dimir, Itzet y Rakdos, la Baratija del Caminante, el Cuerno del Heraldo, Vitral de los Ancestros y Vidente de Tasa. Y para terminar, nos queda solamente hablar de las tierras, entre las cuales no hay demasiadas sorpresas. El mazo lleva 15 tierras básicas a razón de 6 islas, 5 montañas y 4 pantanos. En las opciones de tierras que dan maná de 3 colores tenemos Necrópolis Desmoronándose, Torre de Mando y Huerto Exótico. También podemos contar aquí Territorio Virgen y Patio Recóndito, que darán maná de cualquier color para las criaturas de tipo pirata. También Senda de los Ancestros, además de dar maná de cualquier color, nos permite adivinar al jugar criaturas del mismo tipo que nuestra comandante.
como tierras de dos colores, hay varios ciclos y encontramos Risco Floreciente, Isla Floreciente y Páramo Floreciente, además de la Hondonada Profunda, Cenagal Ardiente, Cascadas de Azufre, Maraña Herbi Congelada, Ruinas Premonitorias y Estuario Angosto. Y para cerrar la base de Maná, tenemos algunas tierras de utilidad, como Faro Abandonado, Cementerio Marino de Nefalia, Manicomio de la Cima Heyer, Puerto de Carfel, Pasaje del Bribón y las dos tierras buscadoras de básicas, Expansión Terramórfica y Terrenos Expansivos. Se ha pasado volando y ya hemos repasado la lista completa de Tierra a la Vista, el nuevo mazo de piratas de las Cavernas Perdidas de Ixalan, que hemos tenido el honor y el privilegio de poder revelar en exclusiva desde aquí, el canal de Infrecuentes. A mí también se me ha pasado volando y ahora solo nos queda cerrar el vídeo comentando nuestras primeras impresiones sobre el mazo, que en general son muy positivas. Los nuevos comandantes abren muchas nuevas opciones a explorar para la construcción de mazos con el tipo de criatura pirata, ya sean mecánicas de cementerio o lanzarnos directamente a un mazo completo de robar cartas a nuestros oponentes. Muchos de los piratas más jugados de Commander se encuentran en este mazo, por lo que aunque falten algunas cartas estrella, es muy buen punto de partida para quien quiera probar este mazo tipal y de ahí ir cambiando y mejorando algunas cosas. Además, cuenta con muy buenas reimpresiones, sobre todo conexiones en el mercado negro, saqueador despiadado y complot letal, todas muy útiles en este mazo, pero también aprovechables para otros arquetipos. Si queremos pensar en un punto del mazo a mejorar, debería de ser la base de maná, aunque sigue siendo la clásica para los mazos preconstruidos. Cuenta con demasiadas tierras que entran al campo de batalla giradas y que en algunos casos aportan poco a la estrategia del mazo. En nuestro próximo vídeo de análisis de los cuatro mazos preconstruidos de las Cavernas Perdidas de Ixalan, hablaremos nuevamente sobre este y el resto de mazos y os propondremos algunas ideas para mejorarlos. Pero antes de despedir el vídeo, queríamos mencionar algunas ideas, como Avanzadilla de la Coalición, Cantante del Céfiro, Asaltante de la Flota Tempestuosa, Corsarios de Umbar, Copia Pirata, Titán of Lidyara, Órdenes del Patriarca y Fortuna Extasiadora. Y con esto ponemos punto y final al que esperamos que sea el primero de muchos deck reveal en el canal. Muchísimas gracias a todo el mundo por acompañarnos en esta primera vez. Si todavía no lo habéis hecho, ya sabéis que podéis apoyar el canal dejando un like y una suscripción. No dejéis de visitar nuestro servidor de Discord, donde más de 16.000 personas juegan, comentan y disfrutan a diario con nuestros juegos y aficiones favoritas, como pueden ser Magic, D&D y los juegos de mesa. Si queréis apoyar el canal un poquito más y por ello conseguir recompensas exclusivas, también tenéis disponible en la descripción el link a nuestro Patreon. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Vale, pues a ver, tengo las plantas, está lleno de plantas, calaveras, hemos puesto ron, los mazos, la estantería creo que la he dejado chula, pues solo me falta la mesa. ¿Qué pongo en la mesa, tío? Hostia, en las cavernas encontramos algo más, creo que lo tengo por aquí. ¡Hostia, que son tapetes! Y en cuatro colores. ¡Buah, está guapísimo! Ya está, ya tenemos tapetes para la partida.